Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, versículo 1, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1 hasta el 16. Cuando lo tenga, me dicen un amén, por favor, para que leamos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y en el verso 12, vamos a poner atención aquí del verso 12 al 14, que ahí está el mensaje. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, aleluya, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aleluya. Wow. Este pasaje, cuando lo leí, se despertó en mí de una vez este mensaje que le he puesto por título: prosigo a la meta. El pastor Marcos, cuando oraba, no sé si se recuerdan, que decía: prosigo al blanco. Y en esta versión de la Reina Valera, así comienza el capítulo 3, dice: prosigo al blanco. Yo dije: wow, está confirmando el mensaje. Yo, cuando leo la palabra y el Señor me revela algo, yo me transporto como al apóstol, a Pablo, ¿verdad? Porque el predicador viene aquí, como dice el pastor, en una hora a resucitar muertos y a tratar de instruirle un mensaje, de impartirle un mensaje a ustedes de lo que yo he recibido a través de la lectura. Entonces, el trabajo mío es ahora impartirle lo que el Señor le puso a Pablo, porque Pablo estaba muy preocupado por esta iglesia, la iglesia de los filipenses. Dice que el apóstol intentó ir a Asia y el Espíritu se lo impidió. Después quería ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió otra vez. Entonces, en la noche tiene una visión donde ve un varón macedónico que se levanta y le dice: Pablo, ven, ayúdanos. Y de ahí surge esta iglesia, la iglesia de los filipenses, la primera iglesia en Europa.
Y el apóstol, que en este momento, cuando escribía esta carta, estaba preso en Roma, esperando su momento de, ya él sabía que lo que le venía era la muerte. Pero él tenía ese anhelo, ese deseo por esta iglesia. Por eso le escribe de esta manera. Y yo en esta noche vengo a decirte eso mismo a ti. Lo mismo que el apóstol le impartió a esta iglesia, yo quiero impartirlo en cada uno de nosotros. Porque cuando leía esto y cuando preparaba este mensaje, el Señor me impartía a mí también. Y yo también deseo lo que el apóstol Pablo deseaba para los filipenses. Yo también lo deseo para mí. Y yo quiero que cada uno de ustedes también lo anhele y también lo desee y lo pueda alcanzar. Por eso se llama prosigo a la meta. Yo quiero que vayamos a ahí mismo en Filipenses 1, 3 al 6. Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 6. Y dice así el apóstol: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Yo estoy convencido de eso también como el apóstol. Que el que comenzó en nosotros esta buena obra la va a perfeccionar hasta el día que venga Cristo por nosotros o el día que nos toque partir con Él. Pero nuestro Dios quiere y está empeñado en perfeccionar esta obra que comenzó en nosotros. Y la palabra perfeccionar, perfeccionará aquí, es la palabra epiteleo. Lo hemos oído mucho de nuestros pastores. Yo estoy aquí hablando, esto el pastor lo ha predicado muchísimas veces, yo sé. Pero el mismo apóstol dice, comenzando la lectura, que a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. A mí tampoco me es molesto el hablar las mismas cosas. Porque yo creo que el tema que el Señor me dio en esta noche es muy necesario. No solamente para nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo. En toda nación, tribu y lengua. No importa denominación. Entonces, él está hablando aquí que el que comenzó en vosotros la buena obra. Porque la obra que comenzó Dios fue buena. Porque viene del que es bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y por eso su obra es buena. Él nos salvó no para vaciar el infierno y llenar el cielo. Nos salvó para un propósito. La salvación es un medio solamente. Gracias que nos salvó. Pero a través de la salvación tenemos la oportunidad de cumplir un propósito. En cada uno de nosotros, Dios quiere que se cumpla ese propósito. Y Él dice que esa obra que comenzó la va a perfeccionar. Ese propósito lo va a perfeccionar en ti y en mí. Y esta palabra perfeccionar es la palabra epiteleo, que es una palabra compuesta. Epi es totalmente y teleo completo, que llegó a su fin, llegó a la meta, a lo que quiero alcanzar. Epiteleo, totalmente completo. Es completar, es madurar. Es llegar al fin del propósito de nuestro llamamiento. Es carácter, madurez, alcanzar madurez, traer totalmente a un fin, a un propósito, terminar. Aleluya. No, yo quiero que cada uno de nosotros, todos nosotros, yo y todos ustedes, lleguemos a ese propósito, que se cumpla en nosotros ese propósito. Y para eso necesitamos la madurez. Porque el propósito que Dios quiere ver en nosotros es la imagen de su Hijo, el carácter de su Hijo. Y muchos dirán, wow, pero es demasiado pedir, pastor. No, no, no. Tú y yo, el Padre nos equipó para eso. Nos dio su naturaleza. Nos dio su naturaleza y nos dio su espíritu. Su naturaleza está en nosotros porque si somos nacidos de nuevo, tenemos la naturaleza del Padre. Y si somos nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Pero es necesario que andemos en el Espíritu. Todo se resume en eso. Porque tenemos todas las armas necesarias para poder llegar al fin, al propósito de nuestro llamamiento. Poder alcanzarlo, poder llegar al telos. Pero es necesario que andemos en el Espíritu. Y si tenemos al Espíritu con nosotros, vamos a andar en el Espíritu. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Obedeciendo la voz del Espíritu Santo, que siempre nos está guiando y nos está advirtiendo. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos de la vista gorda.
o oídos sordos, tardos para oír, no obedecemos a la palabra, no obedecemos al Espíritu. Pero el Señor quiere que todo lo alcancemos. No se trata de uno o dos, Él es de todos. Él quiere que todos lleguemos a ese propósito, a ese fin, a ese telos, y es que alcancemos la madurez. Porque si no hay madurez, no vamos a entender nuestro llamamiento. Nos vamos a quedar jugando al cristianismo, como hacemos muchos, ¿no? Que venimos a la iglesia, adoramos, lloramos, saltamos, brincamos, hacemos todo lo que hace un cristiano y no somos cristianos. ¿Por qué? Porque por cualquier cosita nos peleamos. Nos peleamos hasta por un asiento, nos peleamos porque no me saludaron. No, tonterías de niños. Por eso el Señor quiere madurez en nosotros. Porque la madurez, déjeme decirle una cosa, no se trata de que tú tengas muchos años en la iglesia. No es un tiempo cronológico. Se trata de que tú comiences a dejar de oír a tu ego y comience a oír a Dios. Ahí nos damos cuenta cuando estamos madurando. Cuando dejamos de oír a nuestro ego, a mí mismo, y entonces comienzo a oír a Dios. Porque ustedes están oyendo a Dios ahora mismo a través de mí, porque estas no son palabras mías, son palabras de Dios. Pero es necesario obedecer a esa palabra. No es simplemente decir tremendo mensaje, tremenda revelación, qué bonito, qué poderoso lo que trajo el pastor Vicente. No, no, es más allá, es un reto que tenemos. Como todos venimos un día, somos quizás, cuando llegamos somos niños, porque no hemos crecido todavía. Pero a través de los años es necesario que ya dejemos lo que es de niño, que dejemos los pleitos, las iras, las contiendas, todo lo que es de niño. Porque cuando en la vida natural, cuando somos niños, nos peleamos por el juguete. El otro niño me quita algo, yo se lo quiero quitar. Yo lloro, yo grito, yo pataleo por las cosas pequeñas. Pero después que somos grandes o que somos, por ejemplo, adolescentes, vamos cambiando. Aunque el adolescente también se cree que se lo sabe todo. Sí, porque yo pasé por la adolescencia también. Y cuántas cosas mi papá me decía, porque quería hacerme un hombre de bien, que no entendía en esos momentos. Pero ahora, ¿cómo lo valoro? ¿Cómo lo aprecio? Y así es mismo en lo espiritual también. Venimos siendo niños, pero es necesario que dejemos un día de ser niños. Que como dice nuestro pastor, que alguna, en Puerto Rico, por ejemplo, dicen a un hombre de 50 años, el nene. La mamá, por ejemplo, dice, llamen al nene que venga, y cuando sale es un tajalán de 50 años. Y algunas veces en la iglesia habemos así también, que ya somos grandes de tamaño y de edad, pero no hay madurez en nosotros. Y yo, esto, por eso el apóstol está escribiendo a ellos. Y él mismo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, porque él, oye, ese hombre, un hombre tan elevado en las cosas de Dios, dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Porque de eso se trata. No, yo mismo no puedo decir que lo he alcanzado. Yo estoy quizás un poquito madurito ahí, empezando a madurar. Pero me falta mucho. Pero prosigo. Pero prosigo a la meta. O sea, no me detengo. Y eso es lo que el Señor viene a decirte en esta noche: que prosiga a la meta. Que no mires atrás, sino que prosiga a la meta para que se cumpla el propósito de tu llamamiento. Porque el que nos llamó, esto fue preparado en los lugares celestiales en Cristo, como le dice a los Efesios. Como él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Y para eso se necesita la madurez. Para eso se necesita el crecimiento. Yo les ruego a Dios que yo pueda transmitir esto que el Señor me ha dado, porque yo sé que es que yo mismo lo necesito, porque yo no quiero quedarme igual. Yo quiero que a través de los años pueda seguir creciendo. Me trae a la memoria Samuel, el profeta, cuando Ana lo llevó al templo, que dice que lo destetó primero. Y destetaban a los niños como de 3 a 5 años. Lo destetó. Y yo digo que en esta noche Dios quiere destetar a muchos niños. Porque cuando Dios te desteta, es para que no tenga ningún impedimento, ninguna cosa que te impida que tú puedas crecer. Por eso Ana le dijo a Elcana, a su marido: no, yo no lo llevo este año. Yo lo voy a llevar el próximo año cuando yo lo destete. Porque si lo llevo ahora, el niño va a estar llorando por leche.
Así hay muchos que todavía están bebiendo leche. Ustedes se imaginan un hombre de 50 años con un biberón. Y algunas veces con nuestras actitudes parece que somos así, que no hemos crecido. Hemos crecido en tamaño, en altura, pero no en madurez. Pero lo que les sigo diciendo de Samuel, después dice que ella lo llevó siendo niño. Dice, y el niño ministraba en la presencia de Jehová delante de Elí. Wow, me ministra eso porque era niño y ministraba con Elí. Elí le estaba guiando, ¿no? Dice, y el niño ministraba delante de Jehová en la presencia de Elí. Más adelante, lo estoy parafraseando, más adelante dice después, y el joven ministraba a Jehová. Wow, y el joven, o sea, iba creciendo. Y el joven ministraba a Jehová delante de Elí. Todavía estaba con Elí, porque nosotros necesitamos ser guiados. Por ejemplo, yo estar aquí hoy, si un ejemplo, cuando yo llegué aquí a la iglesia, me ponen a predicar de una vez. ¿Qué voy a hacer? ¿A matar gente? Vengo así porque no voy a edificar a nadie. Por lo menos ya he pasado un proceso de casi 20 años, ¿no? Y entonces, siendo guiados por nuestro pastor, siendo capacitados por él, porque observándolo a él, mirando a él cómo hacen las cosas y haciendo pequeñas cosas como hacía Samuel. Porque Samuel dice que prendía las luces, cerraba las puertas del templo, dormía en el templo, pero iba de niño. Después dice que era un joven que ministraba delante de Jehová en la presencia de Elí. Pero después dice, y Samuel creció. Aleluya. Lo voy a buscar. Aleluya. Aleluya. A ver. Ah, sí. El 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aleluya. Eso es una ilustración del crecimiento, de la madurez. Este niño llegó al templo siendo un niñito de 3 a 5 años. Dice que Ana le llevaba todos los años su efod de lino. Le hacían un efod pequeñito, parece. Y cuando lo fueron a presentar, la misma Ana dice que hizo una ofrenda de 3 becerros, un efa de harina, que era la ofrenda para la ofrenda sacerdotal. Que ella estaba profetizando que su hijo iba a ser un sacerdote. Y una cosa, que Samuel no era de la tribu de la familia de Aarón. Él era de la tribu de Leví, pero no de la familia de Aarón. Y por lo tanto, no podía ser sacerdote. Pero Dios dice que me suscitaré un hombre conforme a mi corazón. Y hace que Samuel sea un sacerdote. O sea, lo que veo en Samuel es el crecimiento que Dios le dio. De niño, joven, hasta que fue adulto. Y ya era un hombre que después Dios se le en la noche le habla que todavía no conocía la voz de Dios. Y va 3 veces donde Elí y le pregunta que si tú me has llamado. Elí le dice, no, si vuelves otra vez y oye la voz, dime aquí porque es Jehová que te está hablando. Entonces ahí cuando Jehová le habla y le revela lo que está pasando con Elí, siendo un jovencito. ¿Pero por qué? Porque había madurez en él. Porque la madurez no se trata de que tú tengas 30 años o 20. Puede ser que una persona que tiene 6 meses, 1 año en la iglesia esté más maduro que uno de 30. Se da el caso. Pero lo que Dios quiere decirte, que aunque tú no lo hayas alcanzado, prosigue a la meta. No te detengas, prosigue a la meta. Hasta alcanzar la madurez para poder ver realizado el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no estamos aquí jugando al cristianismo. Yo quiero que se caigan las escamas de los ojos de todos nosotros y podamos ver la maravilla que Dios ha preparado para nosotros. Porque si Él nos llamó, si oímos su voz, si identificamos su voz, es necesario que entendamos para qué Él nos llamó y qué es lo que quiere con nosotros. Pero si no hay madurez, no vamos a entender. Si no hay madurez, vamos a estar peleando por tonterías y discutiendo por tonterías y no vamos a permitirle a Dios que haga su buena obra, la perfección en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Oigan esto. La madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra carne al Espíritu. Así podemos medir. Como lo dije anteriormente, cuando dejamos de oír al ego y comenzamos a oír a Dios, estamos viendo que estamos creciendo. Pero también,
por el grado de sujeción al cual sometemos la carne al espíritu, también nos damos cuenta de que estamos creciendo, de que estamos madurando. Y es necesario que cada uno se analice a sí mismo, nos analicemos a nosotros mismos y digamos: wow, yo estoy sometiendo todo lo que es la carne al espíritu. Yo no estoy viviendo en la carne, yo estoy viviendo en el espíritu. Porque mientras más sometamos, mientras más sujetemos a la carne, más vamos a poder madurar, más, porque entonces vamos a andar en el Espíritu y el Espíritu nos revelará todas las cosas, y lo que de niño lo vamos a dejar, y los pleitos y las iras y las contiendas y los celos y la competencia, todo eso se va a quedar atrás, porque vamos a entender que Dios nos ayude. La madurez espiritual es una cualidad o condición sumamente importante para todo hombre de Dios. Cuando digo hombre de Dios, hombre y mujer, es una cualidad, una condición sumamente importante para todo hombre de Dios. Y se obtiene por un proceso continuo y gradual apegado al Señor. O sea, es un proceso. No quiero decirle que lo vamos a alcanzar de un día para otro. Es un proceso que yo digo que es casi de toda la vida. Porque cada día que crecemos un poquito más demanda hay para nosotros. Porque cuando entendemos el propósito de nuestro llamamiento y seguimos entendiendo, más demanda hay. Como dice nuestro pastor, que alguna vez él dice: pero ¿cómo yo, un hombre como yo, puede haber dicho esto, por ejemplo? O sea, ¿por qué? Porque hay una demanda mayor. Cuando se nos abren los ojos y cuando entendemos y cuando maduramos, hay una mayor demanda en nuestras vidas. Entonces, vamos a llegar a alcanzarlo, pero es un proceso largo. Pero tenemos que proseguir a la meta, proseguir para alcanzarlo, no echar para atrás. Por eso necesitamos estar apegados a la oración, a los cultos, a la adoración, juntarnos con gente madura. El que está en un ambiente maduro, madura. Y el que se junta con gente madura, madura también. Porque la enfermedad no se pega, la madurez se pega, porque tú vas a estar con una persona que es humilde, manso, cuando es provocado sabe cómo responder, se sujeta, obedece, oye. Esa es la cosa del maduro. Y no es que nosotros llegamos así y lo alcanzamos de una vez. Nos cuesta. Pero por eso es que hay que sujetar a la carne. Sujetar la carne al espíritu, para que sea el espíritu que domine. Aleluya. Entonces necesitamos la oración, los cultos, siempre los jubileos, estar en todo. Yo me trae el espíritu así de pronto. En el año 2000, cuando yo llegué aquí, 2005, me dio con ir a la universidad, ya un viejo. Me dio con ir a la universidad. Yo no sé si lo he contado otras veces, pero lo voy a decir. Me dio con ir a la universidad. Entonces, comencé. Oiga, un hombre que casi no sabe inglés. Y me fui a Naya College. Y entonces, fue un reto para mí mismo. Y bueno, era un trabajo, yo casi no sabía manejar la computadora. Para hacer un essay o un trabajo, se me perdía el trabajo después que lo tenía hecho. Era algo tremendo, una prueba grande, un proceso grande que Dios me tenía. Pero sirvió para mucho. Porque entonces, ahí que yo quería estudiar business. Pero entonces llegué aquí al amanecer, llegué en el 2006, que estaba en ese proceso de querer tener un título. Y llegué aquí al amanecer. Y cuando recibí esta palabra, me impactó a mi vida. Cuando leí "para que Dios sea el todo", yo dije: wow, yo quiero esto. Y comenzó un reto para mí. Comenzó ese reto. Y yo no era ningún maduro, pero estaba por lo menos anhelando y deseando esto. Y yo quería. Entonces yo dije, el Señor me dijo: Vicente, tú eres un viejo ya. Sí. Porque tenía, eso fue en el 2005. Tenía yo 52 años, 52, sí, 50 y tanto. Ya tú no, ¿para qué tú necesitas título? Tú no necesitas un título. Dios te ha prosperado, te ha ido bien en tu negocio. Tú no necesitas título. Dedícame ese tiempo a mí. ¡Wow! Así mismo le cuento, así mismo. Dedícame, dame ese tiempo a mí. Deja esa universidad y dame ese tiempo a mí. O sea, el maduro, ¿qué hace? Dice: ¡wow! O sea, no va a ponerse a pensar que es el diablo que te está hablando. Tú vas a decir: es Dios que me está hablando. Es Dios que me está diciendo. Deja ese anhelo que tú tienes de un título. Tú no necesitas eso.
ven y búscame a mí, entrégate en todo lo mío. En ese tiempo no podíamos venir a los jubileos, comenzamos a venir al jubileo, comenzamos a estar de lleno en todas las cosas. Me acuerdo que había un discipulado, en el discipulado, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a llenarnos de lo de Dios. En un ambiente maduro vamos a madurar. Entonces el Señor comienza a llenarte y comienza a doblegarte y a matar todos esos planes y anhelos que tú tienes, pero con un fin, con un propósito. Entonces por eso yo digo, hay que proseguir, no nos podemos detener. No importa lo que esté sucediendo quizás en el momento o en un momento determinado, pero prosigo a la meta. Aleluya, dale otro aplauso a nuestro Dios. La madurez se alcanza ejercitando los sentidos espirituales y viviendo plenamente las etapas de crecimiento que da Dios. Hay que vivir plenamente cada etapa, porque vamos creciendo de gloria en gloria. Pero cada etapa hay que vivir la plenitud. Es como yo digo, cuando uno es niño hay que jugar canicas, belluga, como decimos en Dominicana, jugar pelota en los patios, hacer todo lo que hace un niño, vivir la niñez a plenitud, para cuando yo esté grande ya no esté diciendo, ah, pero yo no jugué canicas, no jugué baloncesto, no hice nada, entonces quiera volver después de viejo a hacer lo que no hice de niño. Entonces la niñez hay que vivir la plenitud también, pero también cuando voy creciendo sigo viviendo a plenitud hasta que alcance la plenitud de aquel que lo llena todo también, pero quiero vivirlo cada etapa a plenitud. La perfección es lo mismo que madurez. Es llegar al final de vuestro crecimiento. Aleluya. Cuando alcanzamos la madurez, llegar al final ya de vuestro crecimiento. Porque Dios nos quiere llevar ahí. Porque Dios quiere delegarnos muchas funciones dentro de la iglesia. Pero necesitamos madurez para eso. Dios no va a delegarle a un neófito o a una persona que anda todavía de niño peleándose por tontería, o con celo, o con contienda, o con ira. Necesita una persona madura para poder depositarlo de él en esa persona, pero que sea maduro, que haya alcanzado la madurez, porque él va a saber que va a tratar bien a los hermanos. Porque si a una persona lo ponen en una función y no es maduro, va a maltratar. Por ejemplo, los diáconos, por ejemplo, que es una función que tienen la relación con cada hermano, que reciben a los hermanos al frente, que los sientan. Y algunas veces hay hermanos que son difíciles y le van a sentar en un sitio y dicen que no, yo no me quiero sentar ahí. Entonces el diácono tiene que saber cómo manejar esa situación. Tiene que mostrar más madurez que la persona que quizás está actuando inmaduramente. Entonces Dios quiere madurez para eso, para que cada función de él la podamos representar bien. Porque al final lo que estamos haciendo es representando a Dios. Si una gente viene de afuera de la iglesia, viene de afuera del mundo a la iglesia, ¿sabe lo que cuesta traerlo a la iglesia? Que un evangelista le hable, le predique y le hable al corazón. Y entonces esa persona acepta recibir a Cristo y venir a la iglesia. Cuando viene aquí hay que tratarlo bien, hay que cuidarlo. Pero eso lo hace un maduro. Porque el que es inmaduro va a maltratar. Porque por su inmadurez va a maltratar. No va a poder tolerar que el otro quizás lo insulte. Porque te puede insultar y tú tienes que estar tranquilo porque tú eres maduro. Tú no te puedes poner al nivel del que es inmaduro, sino tú tienes que mantener tu postura de autoridad, porque el diácono es una autoridad, es como la persona que está ahí en la puerta cuando uno va a entrar. Es la autoridad ahí, es la autoridad. Y yo vengo por ahí para entrar y tengo que obedecer a la instrucción que él tenga, porque en ese momento es la autoridad. Y como maduro, como persona madura, yo tengo que someterme a la autoridad, a esa autoridad que está delegada. Pero eso se entiende y se comprende con madurez solamente. Aleluya. Solo cuando estamos maduros podemos edificar. El maduro siempre va a edificar, porque de su boca van a salir palabras de dulzura, palabras de amor. Aunque te vaya a amonestar, te lo va a decir con amor. Entonces tú no, ni te vas a sentir aludido, porque lo que está tratando de edificarte y de ayudarte en tu inmadurez. Aleluya, solo cuando estamos maduros podemos edificar, ser efectivos. O sea, la obra, la labor que vamos a hacer va a ser efectiva si somos maduros. Lo que estoy desempeñando va a ser efectivo por ser maduro. Cuando hemos llegado a la madurez,
somos, mira qué lindo, cuando hemos llegado a la madurez, somos aptos para representar a Dios y ayudar a los hombres. Aptos. O sea, mira qué importante es la madurez. Porque la madurez nos hace aptos, nos capacita para poder representar a Dios y ayudar a los hombres. Porque si soy un inmaduro, ¿cómo yo voy a representar a Dios? Cuando se me salga el indio con toda la flecha. Sí, y ofende y maltrate. Sí, porque algunas veces, como el niño dice que cuando era niño hablaba como niño, pensaba, o sea que primero habla y después piensa. Sí, porque el que insulta o maltrata a un hermano es por eso, porque es niño, porque está hablando más rápido. En vez de pensar primero lo que va a decir, habla, suelta. La lengua se le va más rápido. Entonces, es necesario la madurez, porque nosotros estamos representando a Dios, cada uno, aunque no tengamos una función específica. Porque al decir que somos cristianos, ya estamos representando a Dios. Al decir que somos cristianos, estamos representando a Dios en todos los lugares, en nuestro trabajo, en la casa, en la calle, donde sea. Vamos a representar a Dios y vamos a poder ayudar a los hombres. En los que han alcanzado madurez, hay sabor en sus palabras. Qué lindo. Cuando tú te unes a una persona madura, de su boca lo que sale es palabras de edificación, palabras de dulzura, palabras de aliento. Es una persona que puede estar pasando la situación más difícil y siempre está dando lo mismo. ¿Cómo está? Bien, estoy bien, aunque tenga un problemazo. Pero lo que está saliendo de su boca es dulzura, amor. Porque por eso que Dios quiere la madurez. Para que nosotros podamos representar. Y si entendemos eso, vamos a procurar ser maduros. Vamos a renunciar a todo lo que es la carne, a todo lo que es el yo, a todo lo que es el ego, para que podamos madurar y para que podamos representar bien a nuestro Dios. Porque de eso es que se trata. Por eso necesitamos la madurez. Dice, hay juicio en sus decisiones, sabiduría en su conducta, edificación en su relación, eficacia en sus obras, porte firme en su andar. Wow. Es una persona que está firme, que sabe qué es lo que quiere, que sabe por qué está aquí en la iglesia y qué es lo que él representa y sabe a dónde quiere llegar. Hay firmeza. No está jugando al cristianismo, no está viniendo aquí por venir los jueves, los domingos. No. Hay una entrega verdadera porque entendió que Dios lo llamó para eso. Por eso yo le digo, Señor, madúrame más y más. En República Dominicana, por ejemplo, cerca de mi casa había un negocito pequeño, le dicen Ventorrillo, que era un negocito que vendían guineos. Los dominicanos yo sé que saben, son guineos, aguacate, frutas y todas esas cosas. Entonces, los negociantes, ¿saben lo que hacían? Que cuando las frutas no se maduraban, les ponían carburo. El carburo es una como una piedrita gris, son, que se la envuelven la fruta y le ponen eso y en dos días está maduro. No, yo no quiero que nos maduremos con carburo. Yo quiero que maduremos en el proceso de Dios. Aleluya. Sí, porque algunos quieren madurar de hoy para mañana. No quieren pasar por la escuela de Dios. No quieren pasar el desierto. Quieren ser maduros ya. Pero es un proceso y cuesta. Cuesta al yo, a la carne. Porque tú tienes que someter la carne, sujetar la carne, obedecer al Espíritu. Y todo eso te conlleva una lucha contigo mismo. Porque la primera batalla que tenemos conmigo mismo, el hombre viejo, el hombre carnal que está ahí con nosotros, él no nos deja. Él quiere salir y hacernos quedar mal. Él quiere salir y armar un brete. Por eso necesitamos la madurez. Que Dios nos ayude. En el maduro, su carne y su yo están gobernados por el Espíritu. Miren, eso es porque el maduro, la carne está ahí en el maduro y el yo también está ahí, pero están gobernados. Están gobernados por el Espíritu. Porque el Espíritu, cuando tú vas a actuar, te pone una alarma. Suena la alarma y te advierte. Cuidado con lo que vas a decir. Entonces el maduro sujeta a la carne y no permite que la carne salga. Porque la carne va a estar con nosotros, el hombre viejo. Todos los años de nuestra vida va a estar con nosotros. Lo único que tenemos que tenerla bien sujeta. Y el maduro eso es lo que hace, que sujeta y no permite que salga el impulso, que salga palabra descompuesta, que ofenda, por ejemplo, a su esposa. Porque también en la casa es necesario la madurez. Sí, porque algunas veces tenemos esposas que son goteras continuas. Yo doy gracias a Dios que la mía no es así. Sí, para que no me vaya a creer que le estoy diciendo, ¿no?
Pero, algunas veces tenemos mujeres que son gotera continua, ¿no? Y gotera continua es como en una solitaria, que una gotera que te está cayendo ahí siempre. Entonces, ahí tienes tú que llenarte de madurez. Madurez para poder amar a tu esposa, tolerar sus defectos, que habla mucho, que siempre te dice la misma cosa, lo que sea, ¿no? Pero ahí necesitamos también la madurez para que haya esa armonía que Dios quiere en todos nosotros. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Dale otro aplauso. El que anda en el Espíritu, todo lo hace en el Espíritu y por eso madura. Todo lo hace en el Espíritu y por eso madura. Y cuando hablo de perfección, no estoy hablando de impecabilidad, sino, vuelvo y repito, de madurez. Porque el único perfecto fue Jesús y que no hubo en él pecado. Nosotros somos pecadores, pero sí podemos llegar a ese nivel de madurez, de perfección. En el reino de los cielos, el grande no es el que está más alto en la jerarquía, sino el que más sirve. Y nosotros tenemos que entender eso, porque en la iglesia puede haber jerarquía, hay funciones, ¿verdad? Pero ese no es el más grande. El más grande es el que más sirve. Yo estoy aquí sirviendo. El pastor me llamó, esta tarde me llamó y me dijo: Vicente, usted le toca esta noche. Yo dije: bueno, pastor, amén. Siempre ha dicho que tenía un mensaje. Yo dije: ay, Señor. Bueno, gracias a Dios que tenía este mensaje, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué yo estoy haciendo? Sirviendo. Ese es mi propósito. Si Dios me está usando por la palabra, ¿verdad? Bueno, cuando yo vengo a traer la palabra, estoy sirviendo. Estoy haciendo el oficio. Es igual que los adoradores. Los adoradores, cuando están aquí también, ellos están sirviendo. No es venir a lucírsela aquí, a cantar para que sean vistos. No, no, no. Vienen a hacer un oficio. Porque todos juntos, el que limpia el baño, el que limpia la alfombra, como vienen las hermanas mañana aquí, después de cada culto al otro día, limpiar y hacer también. Eso es parte para que todo funcione, para que haya una armonía y todo funcione. O sea que nadie es grande. Dice Juan, el hijo de Zacarías, fue el más grande de los profetas. Y solamente vino a decir: este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y a los dos o tres días le cortaron la cabeza. Y dice que fue el más grande de los profetas. Porque la vida del reino, que es lo que nosotros queremos vivir, la vida del reino aquí en la tierra. Yo digo que en la vida natural nosotros nacemos, crecemos y morimos. En lo natural nacemos, crecemos y morimos. Pero en lo espiritual nacemos, morimos y crecemos. El que no muere no va a crecer. Y cuando decimos, no cojan miedo, pero tenemos que morir. Tenemos que morir al yo. Morir a mis planes, a mis anhelos, a lo que el yo quería, lo que la carne quiere. Para entonces crecer. Porque si no morimos, no crecemos. Es lo contrario a lo natural. Si no morimos, no vamos a crecer, porque hay que morir a que tenemos que sujetarnos, a que tenemos que consultar, a que tenemos que decir: pastor, yo voy a tomar vacación en tal fecha, o al líder de mi ministerio. No andar como chivo sin ley. Tenemos que sujetarnos, y eso es parte de la madurez. Que Dios nos ayude, porque necesitamos su ayuda para esto. Aleluya. La esencia del reino la viven los maduros. Aleluya. La esencia del reino la viven los maduros. Wow. Yo quiero ser maduro. Porque yo quiero vivir la esencia del reino aquí. No cuando me muera, no. Porque en el cielo todo es servicio. En el cielo no va a haber competencia ya. Es aquí en la tierra que queremos competir alguna vez. Y queremos tener celos por el otro que Dios lo está usando. O por el hermanito que se está levantando. Esa, la vida del reino aquí es esa es morir a todas esas cosas que están en nosotros, que no nos dejan, están en nosotros. Y para vivirlo eso, dice que la viven los maduros, la esencia del reino. Los que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El que crece en honra y autoridad en el reino es el que ha crecido, oigan esto, para crecer en honra y autoridad en el reino. Hay que
andar en humildad. Para crecer en honra y autoridad en el reino, hay que andar en humildad, en sujeción, en obediencia, en servicio, en amor, en entrega, en todo lo que es el fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios. Si queremos que se nos honre y se nos dé autoridad, tenemos que ser humildes y estar sujetos todo el tiempo. A mí no me cuesta. Yo, por ejemplo, antes que tenía dos negocios, tenía como 40 empleados que estaban bajo mi autoridad. Y yo era el jefe, como dicen ellos, no el patrón. Pero cuando yo llegué aquí y entendí lo que es la vida del reino, yo estoy sujeto a nuestro pastor, por ejemplo, que es la cabeza, el padre espiritual de nosotros. Y cualquier decisión que voy a tomar, primero la consulto con él. Entonces, porque el maduro así actúa. El maduro no anda haciendo sus propios planes, que dice: pastor, yo quiero que ore por mí porque tengo un vuelo para el domingo, para Santo Domingo. No, que vino y le anticipó: mire, pastor, yo creo que quiero tomar unas vacaciones en tal fecha. ¿Qué usted cree? ¿Es posible? No que ya venga con el boleto, ¿no? Pero, ¿sabe? Por eso es que nos cuesta. Por eso es que nos cuesta la madurez. Porque inclusive en las calles, por ejemplo, están los letreros: stop, no doble a la derecha, no doble en rojo, no pase la luz roja, porque hay una multa si lo hacemos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, no, para obedecer hay que imponerlo. Para obedecer hay que imponerle. Si te parqueas donde pase el bus, son $115. Pero si no hubiera esa ley, nadie la respetara, todo el mundo va y se parquea ahí. Y así mismo en la vida cristiana también. En la vida cristiana es necesario estar sujeto a una cabeza, sujeto a quien Dios ha puesto en autoridad, para poder nosotros verdaderamente crecer y madurar. Tenemos que todas estas cosas tienen que estar en nosotros. Así es como uno se hace grande en el reino de los cielos, haciendo todas estas cosas. Debemos preferir en honra al hermano. Wow, eso es duro para la carne, que tú digas: no, que yo quiero que tú dirijas hoy la adoración, y no digas: no, yo quiero que sea fulano. Hay que morir al yo. O también, por ejemplo, si me van a dar un galardón a mí, yo diga: no, que se lo den a Romano. Hay que estar bien muerto. Pero necesitamos estar bien muerto para que entonces se vea Cristo en nosotros, para que entonces podamos alcanzar esa madurez que Dios quiere alcanzar en cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que proseguir. Aunque se vea difícil, aunque se vea que no lo podemos alcanzar, hay que proseguir a la meta. No podemos mirar atrás ya. Hay que proseguir. Hay que proseguir venciendo la carne. Hay que proseguir sujetando la carne y dejando que sea el Espíritu que nos guíe a todas las cosas. Dale otro aplauso a nuestro Dios. En el reino de los cielos, o en la vida del reino, no hay competencias, no hay rivalidades, no hay celos, no hay partidismo, no hay división, no hay contienda, no hay enemistades. Todo esto es de niños, porque no hay madurez. Porque puede ser que venga a ti el celo por algo, ¿no? Porque eso es normal, que tú puedas sentir celo, pero que tú no dejes que ese celo se apodere de ti y te haga actuar en contra quizás de la persona, o no reconozca que Dios está usando a esa persona y no venga con pero. No, sí, Dios lo está usando, pero es porque está al lado del pastor o por tal cosa, ¿no? Sino que digamos: no, Dios lo está usando a él, yo lo apoyo. Yo, aunque yo estoy medio celoso, pero que Dios lo siga usando. Aleluya, sí, porque es así. En lo natural es así, no podemos esconder eso. Tú te puedes sentir celoso, pero tú vas a decir: no, yo quiero que Dios lo use y que sea un instrumento para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a alcanzar eso. Que Dios nos ayude a alcanzarlo. Y no es algo que no podemos alcanzarlo, porque tenemos todas las herramientas con nosotros. Aleluya, Dios ayúdanos. Para Dios, lo más importante en la tierra es perfeccionarnos. Lo más importante que Dios quiere con cada uno de nosotros es perfeccionarnos, es que alcancemos la madurez, para entonces, cuando alcancemos la madurez, podamos llevar la imagen del Hijo y el carácter del Hijo. Porque eso es lo que va a suceder con nosotros. Cuando alcancemos la madurez, cuando sujetemos la carne, ¿qué se va a ver en nosotros? Se va a ver el hombre espiritual.
Se va a ver algo de Cristo en nosotros: dulzura, edificación, palabras dulces, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, tolerancia. ¿Cuánto necesitamos la tolerancia? Tolerarnos los unos a los otros. Somos diferentes, venimos de diferentes lugares, pero en el Espíritu somos unos en Cristo. Aleluya. Y Él nos ha unido como familia de Dios para que tú y yo podamos vivir esto que yo lo anhelo, que yo lo deseo, que no lo he alcanzado, pero lo quiero. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. El cristiano maduro está venciendo constantemente. O debe ser así, ¿no? El maduro está venciendo constantemente, matando, muriendo, renunciando, resistiendo, sometiendo. Eso es el maduro. Siempre vamos a tener que vencer. Siempre vamos a tener que resistir. Siempre vamos a tener que sujetarnos. Siempre vamos a estar muriendo. Siempre vamos a estar matando. Porque a la carne hay que matarla. Como dice el pastor, hay que matarla bien muerta. Y esa es la madurez. La madurez se trata de eso, de todos los días uno ir venciendo cosas, porque nos falta mucho para alcanzarlo. Nos falta mucho, pero yo sé que Dios quiere alcanzarlo en nosotros. Y si seguimos y si proseguimos a la meta, lo vamos a alcanzar. Por eso que no nos podemos detener, sino que tenemos que proseguir hacia esa meta. Aleluya. Como yo le decía al principio, que el deseo y el anhelo del apóstol Pablo es que todos llegaran a la perfección. Y el deseo mío, y yo sé que de nuestro pastor también, es que todos lleguemos a la perfección, que todos lleguemos a la madurez, que ninguno se quede rezagado, ninguno se quede atrás, ninguno siga siendo niño. Eso fue lo que yo sentí del apóstol cuando le habla a los filipenses. Porque déjeme decirle una cosa, que yo quiero que vamos a leer unos cuantos textos ahora para que vean que no es solamente a los filipenses que el apóstol está hablando de esta manera. Él le habla a los corintios, a los efesios, le habla a los hebreos, a los filipenses también, como ya dije. Pero quiero que vayamos a Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin. O sea, ese es el telos, el propósito de llegar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que está diciendo que Él ha elegido a maestros, a pastores, a evangelistas, a profetas, pero con un fin, para perfeccionarlo. Porque también el pastor, yo necesito madurez, yo necesito ser maduro cada día más. El profeta necesita también madurez para poder profetizar, porque un profeta sin madurez lo que hace es que destruye, porque va a traer palabras que quizás no sean de edificación o va a estar confrontando todo. Pero el maduro va a ajustar lo que Dios le está diciendo, lo va a ajustar a lo que Dios quiere, no a su propio pensamiento o su propio criterio. Entonces cada uno necesitamos esa madurez. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y la palabra perfecto ahí es maduro también. A un varón perfecto, a la medida de Cristo. ¡Wow! Mira lo que dice el apóstol. Nosotros tenemos una medida que lograr, y es la medida de Cristo. Es ahí que Él quiere llevarnos, a esa madurez. Debemos compararnos con Cristo, que él está hablando, a esa medida que Él quiere llevarnos, a la medida de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Wow, fluctuantes, que hoy estamos, mañana no sabemos. Somos como los cristianos carretilla, que tú lo estás llevando, lo traes siempre al culto, le da un ride, pero el día que tú no lo traes no viene.
Lo dejaste en la carretilla en un lugar y cuando regresa a los tres meses está en el mismo sitio. Dios no quiere fluctuación en nosotros. Dios quiere hombres y mujeres con convicción, con madurez, para que podamos lograr esto aquí en la tierra. Si Dios nos escogió para esto, vamos a vivirlo bien. Vamos a permitirle que Él pueda, capacitarnos. Vamos, si no alcanzamos madurez, Él no va a poder depositar lo de Él en nosotros. Porque lo de Dios no solo va a entregar a cualquiera. Él quiere que tú seas maduro para que tú puedas manejar bien, administrar bien lo de Dios. Aleluya. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, oye lo que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esa es la palabra, la misma, madurez, que crezcamos, madurez en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero lo que le enfatizo es en el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de madurar a los santos. Ahí le está hablando a los efesios, el apóstol, con la misma intensidad, con el mismo anhelo. También, Primera de Corintios 13, 11. Primera de Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la palabra hombre aquí, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La palabra hombre ahí es la palabra aner, que significa en el griego un hombre maduro de entendimiento en oposición a un niño. O sea, cuando dejo lo de niño, entonces, y ya soy hombre, ya crecí, no en estatura, no en altura, no, crecí en el conocimiento y en el amor de Cristo. Entonces voy a ser un hombre maduro de entendimiento en oposición a lo que es un niño. Vamos a 2 de Corintios 13, 11 también. 2 de Corintios 13, 11. 2 de Corintios 13, 11. Ahí está. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, dice el apóstol, perfeccionaos, maduraos, alcancen la madurez, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz de amor, y de amor estará con vosotros. Pero mire lo que dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, maduraos. Vuelve y se lo repite a los corintios, porque ahí sí era verdad que se necesitaba mucha madurez. Porque en los corintios estaban los pleitos, las divisiones, las iras, las contiendas, todas esas cosas que todavía existen en la iglesia, que yo sé que aquí no pasan, pero ahí en Corintios sí pasaban. Ahí en Corintios, mira, se peleaban, había esas contiendas entre hermanos, pleitos. Me acuerdo que, no me acuerdo exactamente dónde es que está el pasaje, pero que Pablo le dice que le hablen a Evodia y a Sintique para que sean de un mismo sentir, porque estaban en pleito y contienda todo el tiempo. Y eran dos hermanitas que estaban en un mismo ministerio, parece. Pero había tanta contienda entre ellas que Pablo las exhorta y le dice, yo ruego al Padre que haya en vosotras el mismo sentir, un mismo sentir. Y eso es lo que debe haber en nosotros, un mismo sentir. Porque el que nos llamó a cada uno de nosotros fue el mismo. A través de Jesús, el Padre nos llamó a cada uno para que tú y yo seamos como Él. O sea, que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amarnos los unos a los otros, respetarnos, preferirnos en honra. Por eso el apóstol le enfatiza, perfeccionaos. Es tiempo que maduren, Corintios. Es tiempo que alcancen la madurez para que el Señor pueda terminar la buena obra que comenzó en ustedes. Y así nos dice a nosotros en esta noche. Maduraos, perfeccionaos, para que el Señor pueda perfeccionar esa obra que comenzó en cada uno de ustedes y en mí también. Dale otro aplauso a nuestro Dios.
Aleluya. Y vamos a leer este último texto de esos que quería leerle. Hebreos 5, del 11 al 14. Porque el apóstol también les habla a sus propios hermanos, a los hebreos. Hebreos 5, del 11 al 14. Ahí está. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Wow, tardos para oír. Que Dios nos ayude a que no seamos tardos para oír, porque eso es una de las condiciones del niño, que son tardos para oír. Y cuando habla de tardos para oír, es tardos para obedecer. Porque el pastor, ¿cuántos mensajes nos ha predicado de esto mismo, de la madurez? Y estoy yo predicando esta noche también, pero somos tardos para oír. Porque oímos el mensaje en el momento, nos emocionamos y decimos qué hermoso, que yo quiero eso, pero después se nos olvida. Que no seamos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, oye, mire lo que le dice a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, después de tener 30 años, 25, 40, después de tener tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos, que no haya aquí ninguno de esos. Ninguno que tenga todavía, que tenga necesidad de leche, sino que esté buscando alimento sólido. Esta palabra es un alimento sólido. Esta palabra debemos desearla cada uno. No porque yo la esté predicando, pero es una necesidad. Para mí es una necesidad. Es el alimento sólido que necesitamos como cristianos para poder caminar y para poder alcanzar el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Necesitamos alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El que sigue tomando leche sigue siendo niño, aunque tenga 50 años. Que Dios nos quite el biberón de la boca. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aleluya. El que ha alcanzado madurez desea. Cuando hay demanda, la quiere. Yo lo anhelo porque entiende que todavía no lo ha alcanzado, pero quiere alcanzarlo. Entonces no se va a poner a estar peleando con la palabra, esa palabra. Yo no recibo eso. No. El maduro va a decir, yo lo quiero, porque es el alimento que necesito para yo poder llegar a la estatura que Dios me está exigiendo, que es a la medida de la plenitud de Cristo. El maduro lo desea, lo anhela. Yo lo recibo, Padre, yo lo cojo para mí. Ayúdame, porque yo no lo he alcanzado todavía. Estoy batallando, pero yo prosigo adelante. Pero ayúdame a lograrlo, no a rechazarla y decir que me den mi leche. Que me den mi leche. No. Quiero alimento sólido que me nutra y que me ayude a caminar y a poder cumplir este propósito santo. Yo quiero que cada uno lo sienta. Es que tenemos que desearlo, es que tenemos que buscarlo, es que tenemos que, como maduros, quererlo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y pon el 6:1 ahí, 6:1. Aleluya. Sí, dice ahí entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es como un ruego que el apóstol le hace a ellos, a los hebreos. Por tanto, por todo esto que he dicho anteriormente, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Porque el que está en un proceso quiere ir adelante. El proceso es seguir adelante, no es detenerse. El proceso es seguir adelante, continúo adelante, continúo hacia la meta, no me detengo. Aleluya. Yo creo que volvamos al texto inicial. Ya estoy casi terminando. Al texto inicial, en Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3, pero vamos a ir al 12 directamente, al verso 12, porque de ahí fue que surgió este mensaje. Dice: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto. Eso, el apóstol Pablo, qué humilde este hombre. Mira cómo él dice: no que lo haya alcanzado ya. Me gustó eso a mí cuando él dice así: ni que ya sea perfecto. Ahí está diciendo: yo no lo he alcanzado, no soy maduro todavía. Pero dice: sino que prosigo, no me detengo, sigo adelante por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Me gusta esa expresión del apóstol y la humildad de él, que dice: no, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya yo sea maduro, ni que ya yo sea perfecto, pero prosigo, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y el 13 dice: hermanos, otra vez repite la misma cosa, vuelve y dice lo mismo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Vuelve y lo dice: yo no lo pretendo, yo no quiero darme esa pompa de decir que yo lo he alcanzado. Pero una cosa hago. Aleluya. Yo quiero que tú digas: pero una cosa hago. Yo no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aleluya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y yo digo que el apóstol, cuando dice esto aquí, olvidando ciertamente, está diciendo todo lo que dice ahí en el 3:4. Dice que aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí dice todo su resumen: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es una ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Eso es lo que me impulsa, dice el apóstol: el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y por eso yo prosigo. Y yo no miro todas estas cosas, todo lo que yo era, que era de fariseo, de hebreo, que circuncidado, todo esto lo dejo atrás. Todo esto lo dejo y prosigo, extendiéndome hacia la meta. Aleluya. Yo creo que leamos eso en la Biblia de las Américas. Yo lo voy a leer, lo tengo aquí, en la Biblia de las Américas, porque me gustó más ahí. Ese mismo, el del 12 al 14, dice. Yo lo voy a leer: no que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí él se está refiriendo, ¿vale?, a lo que fui alcanzado por Cristo Jesús cuando tuve ese encuentro en Damasco. Yo fui alcanzado por Cristo Jesús, se me reveló a mí, me quitó las escamas de los ojos, me hizo ver cuál era el propósito que Él tenía conmigo. Porque de perseguidor, el apóstol aquí viene a ser perseguido. Porque entonces los judíos, aquí como Él le llama perros, dice: guardado los perros, es a los judaizantes que le está diciendo eso. Guardado los perros, guardado los malos obreros, a los judaizantes, que eran sus propios compañeros, sus hebreos de hebreo también con Él. Y Él dice: guardado de los perros, le está diciendo a los filisteos: tengan cuidado con los judaizantes. Y yo te digo en esta noche: ten cuidado, porque algunas veces hay perros que ladran y que te tratan de sacar del propósito, te tratan de desviar del propósito. Ten mucho cuidado, porque los perros ladran y tú te vas y siguen tu propósito y tú vuelves y están ahí ladrando. No van a dejar de ladrar. Por eso el apóstol está diciendo: guardado los perros, guardado de los judaizantes, que quieren confundirnos, que no nos quieren que sigamos hacia la meta. Aleluya. No que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, a ser maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces dice el 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Y me gusta lo del apóstol, que vuelve y lo recalca. Dice: yo estoy reconociendo que no lo he alcanzado, pero una cosa hago. Wow, no lo he alcanzado, pero una cosa hago. No me detengo, no me quedo inerte. Hay que hacer algo, hay que seguir adelante.
Aleluya, una cosa hago. Es como cuando el apóstol Pablo intentó ir a Jerusalén, o decidió ir a Jerusalén, y dice que todo el mundo le decía que no fuera a Jerusalén porque iban a haber tribulaciones, padecimientos, azotes, de todo allá. Inclusive hasta, el profeta Agabo viene y dice: al dueño de este cinto le va a pasar esto, esto y esto, lo van a azotar, y inclusive puede hasta morir allá. ¿Y qué dice? De ninguna cosa hago caso. Yo estoy oyendo todo lo que están diciendo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aleluya. Ni su vida le estimaba preciosa. Con tal que acabe mi carrera. Tú y yo estamos en una carrera. Es mi carrera, tu carrera, tu carrera, tu carrera. Cada uno estamos en esta carrera. Ni estimo preciosa mi vida. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. De ninguna cosa hago caso, pero una cosa hago. De ninguna cosa hago caso de lo que me están diciendo, que tú te has mudado para la iglesia, que tú vives todo el tiempo, que ya tú no coges vacaciones, que ya tú no haces nada. Que el Señor nos llamó. Y quieren que lleguemos a esa madurez, a ese entendimiento de que sepamos que estamos en esto porque Él nos trajo. Él se nos reveló. No fue que nosotros nunca lo íbamos a buscar, ni íbamos a entender porque estábamos muertos. Pero Él nos ha dado su vida para que entendamos. Nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su espíritu, nos ha capacitado para que entendamos esto. Y esto es lo que yo quiero impartirte hoy. Que tú puedas recibir esto y que tú digas: de ninguna cosa hago caso, pero una cosa hago. Aleluya. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Oigan, porque no es cualquier cosa lo que vamos a obtener. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Dale un aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. El Dios de los cielos, el Dios grande, el Dios poderoso nos llamó y quiere que tú y yo lleguemos a la meta, a ese premio. No hay un llamamiento más alto, porque eso significa supremo, lo más alto, lo más elevado. Es el premio mayor que tú puedas recibir en tu vida. Que tú puedas llegar a la meta, a ese premio que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Aleluya. 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 El propósito, dice el apóstol, con toda humildad reconoce que todavía le faltaba mucho para llegar a ese grado de madurez que Dios quiere lograr en él. Él entiende que cuanto más Dios le revela el propósito de su llamamiento, lo hace sentir más deudor y el aumento de las demandas es mayor cada día. Pero no se detiene. Él sabe que la demanda es grande, pero no se detiene y dice: prosigo. Pero eso no lo detiene ni lo desanima, sino que tiene la certeza y la convicción de proseguir adelante por encima de todo obstáculo o todo lo que se oponga para él poder llevar a cabo el ministerio que recibió del Señor Jesús, que es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo reconoce dos veces que no lo ha alcanzado. Dice: pero una cosa hago. Yo digo, qué firmeza la del apóstol, qué seguridad, qué determinación. Yo quiero esa firmeza para cada uno de nosotros, esa determinación, esa seguridad, esa convicción. Nada me detiene, dice el apóstol, nada me lo impedirá. Aunque haya oposición, situaciones adversas, olvidando lo que queda atrás. Dice, y olvidando lo que ciertamente lo que queda atrás, prosigo. A la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y lo último aquí que tengo es que él dice en la parte final del verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante
Y esta palabra me llamó la atención, esta palabra extendiéndome, porque yo dije, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir aquí? Cuando dice, y extendiendo, o sea, me olvido ciertamente de todo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿Sabes que el apóstol conocía de las Olimpiadas y siempre hace muchas metáforas de la carrera, de correr la carrera, de terminar la carrera con gozo? Siempre habla de la carrera porque había visto las Olimpiadas que se celebraban en Grecia. Entonces parece que él había visto mucho las carreras, por ejemplo, de podía ser un maratón o 500 metros, 100 metros. Yo sé que todos nosotros hemos visto también la campo y pista, las carreras. Por ejemplo, puede ser de 100 metros, dos, pero vamos a decir de un maratón, de que son 1000 o 2000 metros o más. Algunas, bueno, el maratón de Nueva York son 26 millas, que son 42 kilómetros. Pero lo que el apóstol quiere aquí mostrar es, cuando dice extendiéndome a lo que está por delante, es que cuando tú estás llegando a la meta, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, si es una carrera de 1000 metros, cuando van en la última vuelta ya y que la meta está allá, por ejemplo, allá donde está el banco, los corredores han acelerado el paso. Quizás salieron primero a un paso firme ahí, ¿no? Pero cuando están llegando a la última vuelta, ya que están casi llegando a la meta, aceleran el paso. Y eso es extenderse. Es que yo acelero el paso y me extiendo, me voy de cabeza para poder alcanzar la meta. No sé si lo han visto. Yo antes no entendía eso, pero siempre veía que ellos como que se extienden, se tiran casi de cabeza para poder alcanzar. Porque algunas veces la diferencia es de milímetros. Hay una cámara, no sé cómo le llaman, foto, no sé, hay una, le tira una foto ahí. Y si tú pasaste la cabeza primero, ganaste. Aunque estén ahí casi parejo. Entonces eso es lo que el apóstol está diciendo. Nos está diciendo nosotros que nos extendamos. Nos extendamos, que queramos llegar a la meta, que queramos alcanzar la meta, que busquemos la meta. Que no nos detengamos, que no miremos lo que ha pasado atrás, que nada nos detenga, sino que anhelemos, que deseemos, que busquemos esa meta, que nos extendamos a la meta, que aceleremos el paso. Aleluya, que Dios nos ayude a poder alcanzarlo, a poder lograrlo, a poder llegar a esa meta. Yo la quiero llegar a lograr y quiero que cada uno de ustedes también la logre, que nos extendamos hasta poder, que nos vamos de cabeza aunque no caigamos, pero que lleguemos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy, mi Padre. Porque tú eres bueno, Señor. Eres tan bueno que tú quieres que cada uno de nosotros lleguemos a esa perfección, a esa madurez, para que podamos entender el propósito de tu llamamiento, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tú nos injertaste en esta carrera gloriosa, Señor. Esta carrera que es una carrera de resistencia, Señor, porque no se trata de salir corriendo a toda velocidad, sino se trata de permanecer, Señor, corriendo, pero con nuestra vista puesta solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es la meta que queremos alcanzar, es la meta a la cual nos queremos extender, Señor, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, todo lo que ha pasado atrás, Señor. Es verdad que en parte de la carrera nos hemos sentido cansados, agotados y algunas veces desanimados, Señor, pero tú vienes y nos inyectas con ese fuego del Espíritu Santo que nos empuja, Señor, y podemos ver la meta ahí cerca. Y por eso corremos, Padre, hasta alcanzarla. Corremos y nos extendemos para poder llegar, Señor, a la meta. Porque es que lo deseamos, nuestro espíritu lo desea. El hombre nuevo en nosotros lo desea, lo quiere, lo anhela. Queremos la meta, queremos el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento, Padre, lo queremos alcanzar. Gracias te damos. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Vengan los músicos. Este ha sido su programa Voz de Restauración.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.